soy Ale Vale y estoy súper feliz de tenerte en otro video más. Recuerda suscribirte al canal para que formes parte de esta bonita familia. Y bueno, ya voy a retomar estos videos de reflexión ya que me fui de vacaciones y entonces también les quise enseñar, les quise compartir los lugares para que ustedes también aprecien las bellezas de San Andrés Tuxtla. Y bueno, el día de hoy ya en serio les voy a retomar los temas de reflexión, experiencias de algunos productos o cosas así, lo que ustedes también pueden apreciar en el video. Y bueno, mis amores, entonces para no hacer este video tan largo, vamos a comenzar con este videito. Y entonces les voy a compartir 10 cosas que te tienes que decir todos los días, porque también les quiero recalcar que todas las personas, todos los seres humanos somos valiosos e importantes. Bueno, ya para no hacer tan largo este video, vamos a empezar. Y dice, lo que pasó ayer ya está en el pasado. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Es que siempre hay que tener otras formas de vida, otros pensamientos. Y bueno, lo que ya quedó en el pasado está bien, o sea, ya en el futuro no lo vas a poder cambiar. Y si fueron eventos desagradables, pues ahí que se queden. O sea, si te fue mal en alguna relación, pues hay que se quede. O sea, no todas las personas siempre van a chocar y van a ser iguales. O sea, cada persona tiene diferentes formas de pensar, emociones, valores. O sea, no siempre porque te fue mal acá, te va a ir mal acá. O sea, eso como que es un error como que muchas personas lo hemos pensado o lo pensamos. Yo lo pensé, pero bueno. Descubrí que no todas las personas son como, no quiero decir que malas, sino que no se portaron bien contigo. Mejor un ejemplo, ¿no? No se escuche la palabra malo, o sea, en este video. O sea, que no, como que fueron educadas de diferente manera. Y, o sea, y eso también está bien porque cada familia tiene creencias, tiene valores, tiene muchas cosas distintas y se respeta. Pero cuando una persona ya no congenia tanto con otra persona, es mejor romper. Pues simplemente que si ya existen choques, problemas, roces, no sé, una amistad de universidad o algo así, que la típica amiga que te dice, ay, es que te queda mal este tinte, ay, es que mira, si te pones esto te ves mal, o sea, son palabras destructivas, o sea, y que si haces esto, ¿qué va a pensar la gente de ti? O sea, no me importa lo que piense la gente de mí, sino lo que tú estás pensando hacia mi persona. Y ya cuando existen esos tipos de roces, es mejor decir adiós, aunque sea una amistad de 4, 5, 10 años. O sea, no es nada sano estar conviviendo con esas personas que relativamente se le puede decir personas tóxicas. Ya que de cierta manera quieren manejar como que tu vida y hacerte sentir mal, o aquellos apodos, o sea, que son así como que, o sea, ya somos personas adultas, ya somos personas grandes, como para que te estés riendo y poniendo el apodo a una persona simplemente por un peinado o simplemente porque se parece al artista o cosas así por el estilo. Eso se me hace como que una ofensa hacia la persona y pues no es nada agradable porque, o sea, no, para mi punto de vista no es nada sano tener una amistad de ese tipo. Por mi alejo y es lo más sano para mí. El punto número 2 es que hoy tengo una nueva oportunidad y esa parte está súper agradable. Cada día como que trato de ser mejor persona, como que, ay, no la mejor del mundo, tampoco me quiero decir que la mejor del mundo, sino que trato de tener nuevas oportunidades. En mi punto de vista, el de la escuela, a mí me encanta actualizarme. Estudié psicología y mi maestría en educación y bueno, me gusta tomar diplomados porque siempre todo eso te va abriendo las puertas y esas oportunidades, digamos, laborales, está súper increíble como yo lo pienso. Y me gusta siempre como que tener esa chispa, o sea, como que esa chispa de que si me preguntan algo, saberlo, o sea, estudiar, basarme en cosas teóricas, en cosas así como que, wow, que te quedas así como que, ay, bueno, sí, se ve que a esa chica sí le gusta leer, ¿no? Antes no era así, yo era como que,
Un poco diferente, y no porque el simple hecho de que yo no sepa, sino porque estaba pasando una situación que en serio me dio para abajo, muchas, muchas cosas, muchas situaciones se me fueron para abajo, que hasta me daba miedo pasar a exponer y todo eso, o sea, no, y no porque tenga miedo, sino a mí me gusta hablar mucho, expresarme, decir, hablar y estar chalaleando en todos lugares, aunque yo no conozca a las personas, sino que en ese momento fue así como que algo muy, muy complicado que ya después les estaré compartiendo un video también de reflexión, algún video que les platique cómo cambié esas situaciones también porque sí fueron algo complicadas. Bueno, el punto número 3 es que cada día puedo transformar mi historia. La palabra transformación para mí es una palabra muy bonita porque todas las personas vivimos en transformación todos los días. Hacemos cosas diferentes. Algunas veces caemos en la rutina y es así como que, bueno, está bien, ¿no? Pero te acostumbras y cuando ves algo nuevo te asustas. O sea, yo pasé también por esa situación y ahorita que conocí la palabra transformación, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta como que evolucionar. Ya no me gusta ser como que la Ale antes tímida, la Ale X, así como que la Ale, ay, sí, ahí está Ale, ¿no? Me gusta involucrarme en muchos temas relacionados con la psicología, con la educación, que es la rama que yo estudié. Y wow, es increíble como que el proceso que ahorita estoy viviendo y me siento mejor conmigo misma. El punto número 4 es que no permitiré que nadie robe mi paz. Aquella paz que antes, la Ale de antes, era así como que, ay, no, yo me fijaba en todo lo que decían, ¿no? Era así como que, ay, Dios mío de mi vida. O sea, ¿cómo pude haber caído en esa situación tan extraña? Pero bueno, de experiencias uno vive. Y me siento bien ahorita y tranquila conmigo misma porque me descubrí, yo sé quién soy. Antes alguien me decía, ay, es que haces esto. Y yo iba y lo hacía. Y era así como que, rayos. Pero yo me di cuenta, no demasiado tarde porque aún sigo siendo joven, pero cuando una persona tiene paz, yo siento que lo tiene todo. Paz, o sea, tranquilidad y amor propio, que es lo más importante para mí. Y la paz es una palabra también algo muy, muy gratificante porque me siento bien físicamente, emocionalmente, espiritualmente, en todos los aspectos yo me siento bien. Y eso es como que no, no lo cambiaría por nada. El punto número 5 es que si no puedo con todo, no pasa nada. Yo antes era de esas personas que si tenía como 100 problemas, los 100 problemas los quería solucionar en un momento. O sea, y eso era así como que algo desgastante también, ¿no? Porque ahorita, hoy en día, yo me di cuenta que si tengo alguna, no sé, algún problema con una amiga, con mi mamá, con mi hermano, está bien, o sea, porque no siempre vamos a estar bien, de vez en cuando existen los problemas, pero siempre es importante solucionar, porque es familia, en ciertos aspectos de amistades, como el punto número 1 que les acabo de platicar, eso como que yo trataría de no mejor meterme en ese tema y no solucionar ese problema. Yo me quedaría mejor con las personas valiosas y que yo sé que, verdad, yo les importo, como que ahí sí. Ahí sí, yo daría todo. El punto número 6 es que nadie cortará mis alas con prejuicios. Yo crecí en un ambiente de muchos prejuicios, de que tú no vas a poder hacer esto, y que tú no vas a hacer esto, y era así como que rayos, y aparte porque también fui mamá joven, o sea, ahora imagínense la situación en la cual mi cabeza estaba viviendo en esos momentos. Sí fue algo complicado, pero no imposible de solucionar. Siempre es importante solucionar aquellos aspectos, pero primero estar bien acá adentro y saber que eres valiosa, saber que eres valioso, saber que relativamente lo que siempre te están juzgando las personas es lo que no tienen. Y eso como que me hizo ver muchas cosas. Mi familia siempre me ha apoyado y siempre ha estado ahí, ¿no? Y pues eso lo agradezco todo corazón. Pero esos prejuicios como que me dieron mucho para abajo. Hoy en día, si Don Pancho, Doña Pancha, Doña Meche o lo que sea, me dicen, ese color de cabello no te queda, sería así como que,
Ok, acepto su comentario, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, ya no decaer y sentirme mal, porque los prejuicios siempre en la sociedad van a existir. De cualquier tipo, de cualquier tipo. Yo me he dado cuenta de muchas cosas, pero ahora yo vivo así como que libre, ya soy una señora así como que más, no sé, como que pienso malas cosas y ya no me duelen todas las cosas que me dice cualquier persona, así como que, X, o sea. Me importaría tal vez si mamá me dice, oye, ¿sabes qué, Ale? O sea, no te queda bien este tinte, ¿no? Porque yo sé que mi mamá me está diciendo la verdad, o sea, que pues, no sé, un ejemplo, me lo quería pintar de azul, ¿no? Pero un azul, pues, que, pues, no, no sé. Y yo siempre he sido muy locochona y me corto el cabello, que me lo pinto, que me rapo, o sea, de un lado. Y es así como que, bueno, yo sé que mi mamá me quiere y mi mamá no me va a engañar, o sea. Y me empieza a dar como que opciones de tintes de cabello y cosas así. Ya es mi propia elección si yo escojo algún tipo de color. Ahorita ya he estado pensando en pintármelo, pero pues. Ay, no sé todavía qué color, pero yo, pues, bueno, ya posiblemente me estarán viendo con otro tipo de tinte en unos próximos videos. Lo voy a pensar bien y aparte, bueno, también voy a pensar a ver si me lo pinto o no, porque ya supuestamente me lo iba a dejar de color, así como que de natural. Pero bueno, el punto número 7 es que soy libre y el miedo jamás me va a frenar. Wow, ¿eh? Sí, la palabra libertad es una palabra muy, muy fuerte, muy, 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 muy bonita para mí. A mí me gusta siempre salir y conocer, o sea, me gusta mucho conocer, estudiar, cosas así. El miedo antes me frenaba cuando era más joven, cuando estaba en la universidad y era porque por las cosas que yo estaba viviendo, pasando, cosas un poquito fuertes, me daba miedo pararme casi a exponer, o sea, cada vez que me decían exposición, yo era así como, ¿qué rayos? Y yo nunca había padecido de eso, yo siempre me paraba enfrente a las personas y hablaba y hablaba y hablaba, y era un caos hablando, así como que ya cállate, Ale, casi me decían, ¿no? Pero ahí sí hubo cosillas que me frenaron, y hoy en día, si, bueno, si antes me hubieran puesto esta cámara, yo no sabría qué decir, ¿no? Era así como que, oh, muy, muy tímida, ¿no? Por las cosas que pasaron, pero ya quedaron en el pasado, ya, hay que olvidarlo y pues no quedarnos en el pasado y seguir pues viviendo pues bien, ¿no? En paz, que es lo más importante. El punto número 10 es que no dejaré que nadie decida por mí. Si yo quiero estudiar, si yo quiero vestirme así, si yo quiero pintarme así, maquillarme así, si me quiero pintar el pelo, van a ser mis propias decisiones. Yo antes pedía casi permiso para hacer las cosas. Y bueno, sí, hubo una cierta edad donde tu mamá te daba permiso de hacer las cosas, pero yo ya era mayor de edad donde todavía pedía permiso y cosas así por el estilo. Pero no, hoy en día, si yo quiero ahorita tomar un curso de algo de psicología, lo tomo. Si yo quiero cantar, canto, cosas así. Antes, uy, no. Sí, era un caos, era más joven, ahorita tengo 31 años y estoy bien yo con mi edad y estoy feliz porque sé que he logrado muchas cosas, la prepa, la universidad, mi maestría y voy por el doctorado y quiero estudiar derecho, quiero hacer muchísimas cosas más y pues bueno, ya con el tiempo también va a decidir qué voy a hacer también con mi vida, pero pues ya van a ser decisiones mías. Bueno, el punto número 10, y no por ser el último, es el menos importante. Es que jamás pensaré que no soy importante o suficiente. Siempre todas las personas somos importantes y somos suficientes. Solamente que hay ciertos aspectos de experiencias que a veces nos hacen como que decaer en cierto aspecto, ¿no? Emocional, físico, lo que sea, como espiritualmente, como lo que hayas pasado o lo que yo pasé. Antes yo no me sentía suficiente, yo me veía en el espejo y me decía, ay, no, pues sí soy feíta, o cosas así, palabras fuertes, o sea, yo era muy delgada y yo quería ser más delgada porque pues yo veía las revistas o cosas así y yo quería ser como la que estaba en la revista, un ejemplo, ¿no? Pero hoy en día no, ya yo me siento bien conmigo misma, me gusta mi cabello, me gusta todos los cortes que me hago, me gustan estos aretes, me gusta el maquillaje, cómo me maquillo, me gusta mucho esta blusa. Bueno, y me la pongo porque siento que lo valoro y lo valgo. O sea, la palabra clave es que lo valgo porque
todas las personas valemos lo más hermoso de la vida. Y no por el simple hecho de que alguien tenga más o alguien tenga menos, hablando de dinero, no nos merecemos algunas cosas, ¿no? Y pues bueno, esas son las 10 cositas que les puedo compartir con todo corazón. Y bueno, recuerden dejar sus comentarios en la parte de abajo para ver si les gusta ver este tipo de contenido. No se olviden que yo soy Ale Vale y nos estaremos viendo en un próximo video.